Soy Antonio Rosique. Hoy te contaré la historia de un mexicano fuera de serie. Un joven que tuvo la valentía para escuchar el llamado de su espíritu y seguirlo hasta el final. Primero fue forcado y vio a la muerte cara a cara en las plazas de toros, practicando un arte ancestral en el que no hay engaños. Luego, bajó a las profundidades marinas para entrar en relación con los tiburones a través de una cámara fotográfica. Pero cuidado con confundirnos, porque lo que le fascina al protagonista de este relato no es poner su vida en peligro, sino los animales y su profundo amor por la naturaleza. Con ustedes, un explorador del potencial humano, un amante de la libertad, un mexicano con un mensaje que todos debemos escuchar. Hoy, en Vidas Apasionantes, Gerardo del Villar, un aventurero que encara la vida a cuerpo limpio. Soy Gerardo del Villar, nací en la Ciudad de México, viví toda mi vida en Tulancingo Hidalgo, en un pueblo que se llama Huapalcalco. A los 14 años ingresé al grupo de Forcados Mexicanos, en el cual participé 10 años. Estuve entrenando como en snowboard alpino con la finalidad de tratar de calificar a los Juegos Olímpicos de Invierno. Llevo ya 21 años buceando y en el buceo fue donde encontré los tiburones, que llevo más o menos 10 años buceando con ellos y aproximadamente 8 años documentándolos. Bienvenido a Huapalcalco. Gracias, gracias. Aquí acomodan tus sillas de montar. Muy bien. ¿Qué me cuentas? Pues nada, ¿tú qué tal? Ahí, aquí viniendo a saludar. Y me da mucho gusto que vengas a visitar al viejito. No, hombre, pues cuál, si ya sabes que lo hacemos siempre con mucho gusto. Siempre he sido una persona muy inquieta, ¿no? Desde muy pequeño, las cosas que me han llamado la atención y que me han gustado, me gusta hacerlas a fondo, ¿no? Me gusta investigarlas, me gusta trabajar, me gusta conocerlas y me gusta tratar de destacar, ¿no? en esas etapas de mi vida. En algunas cosas he tenido suerte y he destacado un poco más que en otras, en otras no he destacado definitivamente, ¿no? Pero soy una persona inquieta, ¿no? y soy de las personas que piensa que vida solo hay una y si no la aprovechamos en esta, pues ¿cuándo la vamos a aprovechar? Yo siempre he sido muy soñador, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Yo me acuerdo, mi papá me platicaba mucho de la buceada con mi mamá. Entonces siempre, donde tenía oportunidad, agarraba un snorkel y un visor y me metía a snorkelear y me gustaba mucho. Siempre he sido como que soñador y algo de explorador, ¿no? Sí. Y entonces, desde pequeño fui muy inquieto, ¿no? Entonces me gustaba ir más allá, siempre tuve esa inquietud. Y luego cuando, yo vivía en el rancho toda mi vida. Viví principalmente con mi papá porque, mi madre muere cuando yo tengo un año y luego mi padre se vuelve a casar, pero también la esposa de mi papá y mis hermanos se van un tiempo fuera de vivir del rancho, entonces me quedo yo viviendo con mi papá solo. Y logro, interactuaba mucho con los animales, ¿no? Y yo veía gente que era muy grande y que había logrado muchas cosas muy padres. Y cuando tengo la oportunidad de que vienen los Forcados a Tulancingo a torear en una ocasión, invitados por mi hermana, se vienen a cambiar aquí al rancho, lo veo como una oportunidad de buscar crecer mis horizontes y buscar conquistar nuevas fronteras, ¿no? Vemos a Gerardo del Villar haciendo la pega de cara, llevando el barrete y aguantando la embestida del toro de Felipe González. El toro se arrancó desde los medios y no se soltó Gerardo del Villar. Llegaron después los Forcados, sus compañeros de grupo, para hacer una pega extraordinaria. ¿Qué te llamó de los Forcados? Eso que los que estamos afuera no conocemos, no podemos ver. ¿Qué pasa en un grupo de Forcados que los lleva a hacer lo que hacen? Pues conozco hermanos, ¿no? Y conozco gente que,
cuando me he visto por primera vez de forcado, veo gente dispuesta a dar la vida que llevaba yo de conocerlos un mes, ¿no? Y entonces cuando yo veo gente que quiere dar la vida por mí, sin ningún interés económico, porque los forcados no viven de pegar toros, pues yo encuentro una familia ahí, ¿no? Encuentro una familia y es lo que me llama totalmente la atención, ¿no? La familia, una familia, alguien dispuesto a dar la vida por ti, sin ninguna condición, sin ninguna paga a cambio, sin ninguna, nada más que una hermandad y un objetivo de poder pegar ese toro. Más allá que la adrenalina, pues me gusta el poder congelar momentos con los animales, ¿no? Digo, el forcado, pues eso lo congelas definitivamente. El parar un toro, pues es una comunión con el toro, ¿no? El tú lograr domar a este toro a cuerpo limpio y que el toro te permita que lo pares, porque te permite, si el toro sabe lo que trae, en dos patadas te quita a un lado, ¿no? El toro es muy fuerte, el toro es muy poderoso. Entonces el toro se acaba siendo sumiso, el toro se acobarda y es por esa razón que se puede lograr la pega, ¿no? Toros y tiburones, cuernos y colmillos, músculos y mandíbulas, pasión y sobresalto, amor propio y valor. Así de extrema y trepidante ha sido la vida de Gerardo del Villar. Forcado líder, buzo explorador, defensor de una antiquísima tradición portuguesa y promotor de las costas mexicanas como santuario de tiburones. Esta es la historia de un mexicano que sigue sus pasiones hasta las últimas consecuencias. Un hombre dispuesto a exprimirle hasta la última gota de pasión a su vida. Tiene una muy mala fama, no es tan peligroso como se dice, ¿no? Sí es un depredador, pero es un depredador inmensamente cauteloso. O sea, muchas veces para acercarnos a los tiburones tenemos que hacer esconderte abajo de las piedras, tratar de no echar burbujas, usar mucha carnada para atraerlos, porque son muy cautelosos y les damos mucho miedo los humanos a los tiburones. Cuando yo veo un tiburón por primera vez, pues me enamoro totalmente, ¿no? Lo veo en Belice, lo vi en San Pedro, Belice, veo un tiburón gata. Y ¿Fue bueno, casual el encuentro o ya lo andabas...? Pues yo ya andaba queriendo encontrar un tiburón, ¿no? Como que yo dije, oye, pero la verdad yo llegaba a esperarme encontrar a ver a Joss, ¿no? El de la película, ajá, Tiburón. Pues, creí que me iba a ver, y más por las historias que me platicaban de los tiburones, yo creí que me iba a encontrar un tiburón de esos asesinos, ¿no? ¡No! Y cuando veo al pobre tiburón, pues el tiburón salió por patas y yo atrás de él, ¿no? Persiguiéndolo para verlo más cerca, ¿no? Le di mucho miedo. Y entonces cuando lo veo, pues me enamoro totalmente de ese tiburón. Digo, qué belleza. Y digo, pues voy a buscarlos más. Y es así como digo, y pues ¿cuál es el tiburón ícono de los tiburones, ¿no? O sea, ¿cuál es el que todo mundo vemos? El que todo mundo, pues el tiburón. De ahí comienzo con el proyecto Tiburón. El proyecto Tiburón es un proyecto que creo después de haber visto en la televisión, ya sabes, de estos canales que sacan los 10 más peligrosos del mundo, los 10 más fuertes, no sé qué tal, encuentro pues, los 10 tiburones más peligrosos del mundo. Y entonces veo el programa y digo, oye, pues esos tiburones, en base a mi corta experiencia, digo, ahorita ya tengo un poco más, pero en aquel entonces, en base a mi corta experiencia, esos tiburones no son tan peligrosos, entonces voy a ir a documentarlos, a fotografiarlos como una experiencia propia para demostrar que no son los asesinos, ¿no? Y trataré de bucear inclusive con el mismo tiburón blanco sin jaula para demostrar que no son los asesinos que toda la gente dice. ¿Cómo se llama tu documental? Se llama Tiburones de México, el santuario del mundo.
se promueve el ir a ver ballenas o ver o incluso se protegen a las tortugas, pero de los tiburones se habla poco, ¿no? Se habla poco, la verdad que es muy triste, ¿no? Porque ¿por qué no los protegemos? Porque la gente no conoce, ¿no? Bien lo decía Jacques Cousteau, la gente protege lo que conoce, ¿no? Hay que esperar a que se tranquilicen un poco. Y ya que se tranquilicen los tiburones, vamos a tratar de soltar otro pedazo de pescado. Me han enseñado muchísimas cosas. Principalmente me han enseñado que, pues digo, los seres humanos creemos que somos los dueños de la tierra y no es cierto. Y nosotros creemos que las especies en general nos necesitan a nosotros y tampoco es cierto, nosotros nos necesitamos a ellas, ¿no? Me han enseñado que, pues bueno, en los últimos 100 años, como lo platicábamos, pues le hemos dado la torre a todo, ¿no? Entonces, creo que como seres humanos tenemos que ser más humildes y respetar más lo que la tierra nos da, ¿no? Se puede ver cómo darle de comer a estos tiburones con la mano. La verdad es que era algo que no me esperaba. Y se pudo hacer, son unos tiburones hermosos. Son una belleza, podemos observarlos. Su comportamiento es excepcional. ¿Y cuál es el problema? Que si, bueno, hace poco hubo un ataque, bueno, no un ataque, un encuentro de un tiburón con un surfista en una copa de surf en Sudáfrica, no sé si te recuerdas, que salió, que el tiburón sale cerca del surfista, toca la tabla, ni siquiera le tira la mordida, o sea, la tabla no salió mordida, ¿no? O sea, le pega la tabla y en todos los encabezados de todos los noticieros, mega ataque del tiburón. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, aunque ya haya gente que estamos creando conciencia, aunque hay las redes sociales que ya platican, aunque los programas de televisión han cambiado mucho, cuando tú ves una noticia así, pues, ¿quién quiere proteger a un asesino, no? O sea, entonces, por esas razones que no hay tanta conciencia y protección hacia los tiburones. Flota industrial que pues llegan por ejemplo a las islas Revillagigedo, que es diferente, que es difícil patrullar porque son miles y miles de kilómetros cuadrados, llegan y pues levantan muchos tiburones y no solo levantan los tiburones y los meten, ¿no? También practican el aleteo, se practica mucho el aleteo es que le cortan las aletas al tiburón y regresan el cuerpo al mar. El tiburón muere y se llevan las aletas porque es costosísimo. Un plato de sopa de tiburón, para que te des una idea, se venden $100 más o menos. Pero es un acto de crueldad terrible, una agresión a la naturaleza y a este planeta. Sí. Forcado, explorador, fotógrafo de vida salvaje, buzo profesional, emprendedor, conferencista, cineasta, activista ambiental, defensor de los animales, aventurero a cuerpo limpio. Eso y seguramente muchas cosas más es Gerardo del Villar, un mexicano que siempre ha escuchado los llamados de su espíritu, un tipo fiel a sus pasiones, que está dispuesto a sacarle el máximo provecho a cada minuto de su existencia. Y sobre todo, un hombre fuera de serie, alejado de los estereotipos, que se ha atrevido a vivir una vida apasionante. Yo soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. Enseñado a convivir. Es impresionante cuando tú, con depredadores tan grandes, tan poderosos, que si te quisieran deshacer, te deshacen a dos mordidas, te deshacen, te parten en la mitad, pues te dejan convivir, ¿no?